Bienvenidos mis amigos y amigas de Virgo a esta lectura de Jota Tarot. Soy Jota, te doy la bienvenida a mi canal si es la primera vez que estás viendo estas lecturas. Y a los que ya han visto mis videos anteriores, quiero darle muchas gracias por compartir su luz, por compartir sus comentarios, por dar mi canal a conocer al compartir el mismo. Muchísimas gracias. Esta lectura es una lectura de los últimos 15 días del mes, es del día 15 al día 31. Personas me han estado escribiendo y estoy muy agradecido por sus comentarios y me han estado pidiendo que haga que baraje las cartas en las cámaras, como lo estoy haciendo en estos momentos. Quiero saber si para el mes de febrero, que voy a hacer la lectura del mes general, si ustedes prefieren que entonces haga los videos de esta manera, donde barajeo las cartas al inicio, o si ustedes, amigos de Virgo, prefieren entonces que las cartas ya estén en la mesa. Quiero complacer a la mayoría de mis seguidores, a las mayorías de las personas que disfrutan de este canal. Quédate conmigo, porque de aquí a que termine el video, justo antes de terminar, voy a estar haciendo una lectura interactiva, donde tú vas a tener la oportunidad de hacerme una pregunta y las cartas van a responder a ellas sí o no. Tienes que concentrarte conmigo y a través de la energía, entonces vamos a ver qué es lo que me indican las cartas, queridos amigos y amigas de Virgo. Ok, perfecto, están todas ahí. Ok, amigos de Virgo, aquí me indica de que tú vas a salir victorioso en una situación que estás teniendo en estos momentos, en un conflicto que has tenido ya sea con la justicia, ya sea algún conflicto que has tenido con respecto a tu pareja, con respecto a tu familia o en el trabajo, vas a salir victorioso. Las energías, amigo y amiga de Virgo, para estas dos semanas son unas energías de, no de enfrentamientos, pero son una energía de juicios. Es una energía de decisiones que tienes que tomar. Es una energía de autoanálisis. Es una energía que al final, una vez que tú decidas cuál es el camino que tienes que tomar, porque eso es lo que estás buscando. Estás buscando una decisión con respecto a un camino que buscar, un camino que seguir, va a ser positivo. Yo veo aquí que la resolución que has estado esperando se te va a dar, va a ser una resolución positiva. Vas a salir ganador, con respecto a lo que has estado luchando, con lo que has estado buscando. Veo el inicio de nuevos proyectos que están llegando a tu vida. Si eres un hombre o una mujer independiente, veo que has pasado por una etapa donde estabas en bajada. No pensabas que ibas a poder lograr el éxito con respecto a lo monetario o con respecto a tu negocio, pero las cosas van a cambiar a la larga y vas a salir exitoso, vas a salir exitosa con respecto a esto. El negocio va a mejorar, las cosas en tu vida van a salir de la manera como tú lo habías soñado y como lo habías esperado. Veo aquí, amigo, amiga de Virgo, de que en tu vida se va a presentar alguien, va a llegar a tu vida. Y esta persona que va a llegar a tu vida, amigo, amiga de Virgo, te va a traer una propuesta. Es una propuesta con respecto a un nuevo trabajo, es una propuesta con respecto a ubicarte en otra posición, es una respuesta es una propuesta con respecto a una mudanza, ya sea a una compañía dentro del mismo paraguas de compañías, o ya sea una mudanza hacia un nuevo lugar. Esto es conveniente para ti. Si no eres empresario independiente, si trabajas para una compañía, entonces te van a estar ofreciendo la firma de unos documentos y esta firma de estos documentos van a hablarte acerca de un traslado y esto va a ser importante. No es un movimiento horizontal dentro de la compañía, es un movimiento hacia arriba donde asciendes. Las cosas van a ir muy bien. Entonces estas energías de estas dos semanas, que una vez más son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con las mismas, me hablan a mí de que vas a estar firmando documentos. Son energías de firma de documentos, energías de nuevos inicios, energías de cambios, energías de decisiones por tomar, energías donde vas a recibir los beneficios que siempre habías querido. Son muy buenas energías para ti, mis queridos y somos amigos y amigas de Virgo. Con respecto al amor, si estás en pareja, esto puede indicar el final de una relación
que estuvo involucrada con abogados. Esto es la firma del divorcio. Finalmente se concreta esta firma del divorcio y entonces emprenden ambos caminos por separado. Y esto es algo muy conveniente tanto para ti como para tu pareja, amigo o amiga de Virgo, ya que las cosas van a mejorar. Todos esos problemas, todas esas situaciones de peleas, de discusiones, de enfrentamientos, finalmente van a terminar y vas a lograr el éxito. Esto es algo muy bonito para ti. Sé que en algunas ocasiones el firmar un divorcio no es bonito, pero siento que para algunos de ustedes, amigos y amigas de Virgo, me dicen mis guías espirituales de que esto es la culminación de una etapa difícil para dar inicio a la etapa de felicidad que ustedes tanto merecen. Estas energías van a aplicar para estos últimos 15 días, pero quiero que sepan que mis guías espirituales en ocasiones dan estos mensajes que pueden aplicar hasta 2 o 3 meses después. Así es que si esto aplica a ti, si tú te identificas con esto, qué bueno por ti. Déjame tus comentarios diciendo entonces cuál es tu situación. La parte más bonita de mi día es responder a todos sus mensajes. Y si necesitan algún consejo o algo, créanme que en esos mensajitos yo también en algunas ocasiones, de ser necesario, dejo los mensajes que ustedes necesitan. Les pido disculpas si mis manos están muy encima de la cámara. Aún no tengo, no encuentro bien el setting como para hacer las cámaras de otra mejor manera. Que concéntrate conmigo en estos momentos. Vamos a conectarnos con la luz y con la energía. Concéntrate en estos momentos, queridísimo amigo, amiga de el signo de Virgo, y piensa en una pregunta. Opa, se me cayó. Y piensa en una pregunta que quieras hacer para que la respuesta sea entonces positiva o negativa. La respuesta tiene que ser solamente sí o no. Vamos a ver qué dicen entonces mis guías espirituales. Respira profundamente, cierra los ojos, conéctate conmigo. Respira profundamente, inhala, exhala. La respuesta a tu pregunta es no. Así de sencillo. La pregunta que hiciste, querido amigo, amiga de Virgo, los guías espirituales me indican no. No voy a entrar en detalles en la pregunta que hiciste porque puedes haber preguntado muchísimas cosas, pero la respuesta, según las cartas, en estos momentos es no. Muchísimas gracias por todos tus mensajes, muchísimas gracias por compartir, por suscribirse. Quiero que me dejen sus comentarios indicándome si les gusta esta manera de la carta interactiva y si quieren entonces también que las cartas del mes de febrero salgan barajeadas en el video o si prefieren que el video inicie ya con las cartas barajeadas. Muchísimas gracias por su energía, por su luz. Yo les mando un fuerte abrazo y les mando muchísimas bendiciones.